pequeño retraso por la transmisión, ¿no?, de las tardes taurinas. Así que regocijo municipal en la provincia del Ceibo por las fiestas patronales. Sí, así que le pedimos disculpas, pero nada, estamos aquí como cada sábado, con un contenido especial, un contenido, ¿verdad?, dinámico. Así que vayan nuestras salutaciones a todos y cada uno, ¿verdad?, de ustedes. ¿Qué te parece si comenzamos con la reflexión bíblica del día de hoy? Claro que sí. Encontrada. La reflexión bíblica del día de hoy se registra en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, verso 27. Y dice de la manera siguiente: y creó Dios conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Primer libro del Pentateuco, Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así es. Vamos a hacer un comentario de este texto bíblico. Como es costumbre en el programa Enfoque Juvenil, iniciar con una reflexión, con una gema bíblica encontrada en esta ocasión en Génesis 1:27. Y creó Dios a su imagen y semejanza, los creó, varón y hembra los creó, o hombre y mujer, según algunas versiones, sí, los creó. ¿Por qué hemos traído a colación esa gema bíblica en esta semana? El hombre, a través del tiempo, después del pecado, después de la caída, ha tratado siempre, al igual que el enemigo, de desvirtuar los planes de Dios, de actuar de manera independiente. Pero totalmente contrario al plan ideado por Dios. Y en nuestros días, y en días pasados también, y en épocas remotas, después del pecado, el hombre ha malinterpretado o no ha entendido el significado tan categórico de Génesis 1:27, de que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de él lo creó, y que lo creó varón y hembra. En el pasado, Dios destruyó muchas ciudades porque no entendieron este texto bíblico. Y algo interesante es que Dios, en la misma creación, corona la creación, vale la redundancia, con el matrimonio. El matrimonio es la segunda institución divina en la creación. Dios, antes de que se hiciese cualquier pueblo o nación, en el sexto día crea al hombre. En el séptimo día crea, como coronación de la creación, el día séptimo. Es la primera institución que Dios crea después de planificado, ¿verdad?, dicha obra que él había hecho. Después de eso, otra institución que aparece en el principio es el matrimonio, ideado por Dios, otra coronación de la misma creación, para que se cumpliesen los planes de Dios conforme a su santa y divina voluntad. Después que el hombre pecó, esta institución se vio afectada por la poligamia, donde los patriarcas tenían varias mujeres. Esa fue la primera, del primer efecto concerniente a la caída o al pecado. El hombre comienza a hacer uso de la poligamia, a tener varias mujeres. Y es el caso del patriarca Abraham, que tuvo a Sarai o a Sara, también a la sierva egipcia.
dos hermanas, Raquel, Lea, Virja y Silpa, y más adelante constituyó, ¿verdad?, como un modo vivendi, una forma de vivir, que los hombres hicieran uso de la poligamia. Y esta institución divina siguió degenerándose hasta el punto que el hombre quería experimentar con otro hombre y la mujer con otra mujer. Y Dios destruyó ciudades, pueblos completos en aquella época. Y fue el caso de Sodoma y Gomorra, donde esta gente estaban, porque el pecado te aleja de Dios. Lo primero que el pecado hace es que te aleja de Dios. Y te ayuda y te hace actuar de manera independiente, sin poner caso a las cosas que Dios quiere que tú lleves a cabo. Y hay varios registros bíblicos que mencionan lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra por la poligamia, por el pecado, por la blasfemia, la perversidad. Es tan así que esta institución divina que Dios creó, el matrimonio, que vino, ¿verdad?, para suplir una necesidad ante el hombre, porque toda pareja creada por Dios tenía, o toda especie creada por Dios tenía una pareja de su misma especie, y el hombre estaba solo. Necesitaba alguien de su misma especie que fuese su pareja. Y Dios crea a Eva, la forma, ¿verdad?, y le da como regalo al hombre una mujer. Pero transcurrido el tiempo, como he mencionado, algunos puntos interesantes con relación a lo que ocurrió después del pecado. El hombre perdió la costumbre y entendía que debía experimentar con otros seres de su misma especie que no fuese una mujer. Y ahí viene la homosexualidad, el lesbianismo, que se encuentra en la Biblia y que Dios aborrece de manera categórica porque es consecuencia del pecado. Una de las causas del pecado es que te aleja de Dios y te lleva a hacer cosas que no estén conforme a la voluntad de Dios. Y la homosexualidad, el lesbianismo, es consecuencia de eso mismo, del mismo alejamiento de Dios. Recientemente varios países
no morimos por las enfermedades, Leo Francis, sí, sino que morimos por la forma en que vivimos. Ya el hombre no muere por las enfermedades, sino que muere por la forma en cómo vive. La reflexión a cargo de mi hermano y amigo Leo Francis Zorrilla Ramos. Así es, gracias hermano Pastor Enrique. El doctor Kenner señor, Popper, señor director, por favor.
por su estilo de vida, es por el régimen alimenticio que llevan y sobre todo son temperantes. Equilibradamente lo bueno y rechazar por completo lo que es malo. La comida chatarra, todas las bebidas gaseosas. Ese líquido llamado H2O, que es el agua, Dios no se equivocó. Y mencionamos ahorita que Dios no hace disparate. Dios no está confundido con nosotros los seres humanos. Dios sabía que ese líquido tan preciado, que la 3/4 parte de lo que hay en el mundo, el 75%, es agua. Dios creó esa bebida que para que sea la bebida auténtica para tu cuerpo. Entonces, es un llamado a la juventud, a toda la población, a todos nuestros amigos, a todos nuestros amigos que nos sintonizan por las redes sociales. Lleve un estilo de vida saludable, fuera el sedentarismo y con él la tensión, el estrés, la depresión, y usted vivirá mejor, viva mejor, coma más sano. Recuerde que las enfermedades son el resultado del estilo de vida que estamos llevando. Viva mejor. Recuerden la frase de la semana. Ya no morimos por una enfermedad, sino morimos en la forma en que vivimos. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias al auspicio de Surtidora, ¿verdad?, y Almacén La Ceibana, bajo la administración de Daniel Martínez y Braulio Mármol. Estamos ubicados en la calle, ¿verdad?, Asomante, frente al mercado municipal, con todos los artículos de la canasta familiar y sobre todo a precios asequibles. También tenemos el servicio de la tarjeta Solidaridad, porque comer es primero, y en adición a ello también servicio a domicilio en Surtidora y Almacén La Ceibana. También llegamos a ustedes gracias al Partido de Acción Liberal, PAL, Solidaridad para Crecer. En igual término, gracias al auspicio de Instituto de Auxilios y Vivienda, INAVI. Gracias también a Salón de Estética Nancy, un salón completo en donde hay servicio de manicure y pedicure, arreglado del cabello, y sobre todo área de spa. Salón de Estética Nancy. Estamos ubicados en la calle Juan Morel Campos, en el barrio de La Manicera. También llegamos a ustedes gracias a Funeraria y Ebanistería Gino Fría, con ventas de ataúdes criollos y americanos, además de servicios fúnebres. En el área de ebanistería le ofrecemos todo tipo, ¿no?, de amueblado, puertas, ventanas, etcétera. Estamos ubicados en la calle Doctor Teófilo Hernández y nos puedes contactar en los teléfonos 809-552-2851 y 3541. Funeraria y Ebanistería Gino Fría. Vamos, señor director, a una pequeña pausa y luego retornamos, ¿verdad?, con los temas subsiguientes. El primero será, ¿verdad?, este proyecto de ley que procuró, aunque mucha gente lo ha minimizado, legalizar o por lo menos amagaron el matrimonio entre personas de un mismo sexo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Y qué dice la Constitución de la República también con respecto a esta degeneración, ¿verdad?, social, en la que al transcurrir el tiempo nos veremos presionados, nuestro gobierno será presionado para que esté a la altura, ¿verdad?, de las demás naciones que han aprobado esta aberración, ¿verdad?, no solo a las Sagradas Escrituras, sino a todos los principios de buenas costumbres y del buen vivir. Así que vamos a una pequeña pausa y retornamos en breve. Eso de una vez.
sabe a ciencia cierta si vive en una sociedad o si vive en una suciedad. La Biblia, bueno, antes de entrar, ¿verdad?, en detalle. No, y mencionábamos, y escúchame que te interrumpa, mencionábamos el texto bíblico de Génesis 1:29, y Dios creó al hombre a imagen de Dios, lo creó, a su imagen y semejanza, varón y hembra, los creó. Fíjate, la expresión aparece tres veces en el mismo enunciado, en el mismo texto. Sí, mira, en día pasado, en el Congreso, la comisión, una comisión ahí de género, y compuesto por 18 mujeres. Diputadas. Óyeme, es una cosa como increíble ahí que está. Mujeres se presten para firmar. Y de la talla como de Minuta Vares. Sí, mira, sí. Que gente que son de la que supuestamente son de la gente. Que es la presidenta de la Comisión de Género en la Cámara de Diputados, de este anteproyecto de ley que se sometió y que fue aprobado en la primera íntegra lectura, sin leerlo. Obviamente. Sí, fue aprobado. Mira, en el programa pasado nosotros hablábamos de que hacíamos una crítica constructiva un poco, ¿verdad?, agria. Nunca trataremos de, ¿verdad?, de hacer la cosa para ofender a nadie ni para que nadie se sienta mal. Simple y llanamente llamamos a las autoridades, a los honorables congresistas, diputados y senadores, a que por favor se recuerden de que están ahí para representarme a mí, los intereses del pueblo, y para representar a sí mismo a los casi 90 mil ceibanos, en nuestro caso, que hay como ciudadanos. Entonces, ¿cómo es posible que 18 mujeres diputadas hayan firmado un proyecto de ley que pretendía, ¿no?, pasar se pretendía que pasara, ¿verdad?, inadvertidamente por el Congreso Nacional y que nadie se diera cuenta que se estaba debatiendo un tema tan importante como sería ese? Lo increíble del caso, como tú señalabas, es que de esas 18 personas, mujeres, diputadas que componen ese movimiento, a lo que ellos le llaman movimiento de género, lo increíble es que 12 de ellas retiraron su firma. ¿Sabe por qué? Porque no sabían lo que habían firmado. Óigame, ¿cómo es posible que si hay algo que nosotros conocemos, que es el trabajo de un diputado, si hay otro, bueno, no creo que se compare a ese, a leer? Nosotros le estamos pagando 175 mil pesos por concepto de sueldo, aparte obviamente de gasto de representación, de gasto de dieta, de gasto por asistir al hemiciclo. O sea, ellos tienen mil y una entrada y parece como que nada de eso, ¿verdad?, lo sacia, nada de eso sacia su avaricia, nada de eso sacia su egocentrismo. De eso, por esa razón, se supone que usted tiene que hacer su función, esta función es leer, porque la función del legislador no es más que hacer leyes, pero usted tiene legislar que leerla en favor del pueblo. De usted hecho, tiene que saber qué usted aprueba, qué usted firma. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, no es la primera vez que sucede esta situación, ni no va a ser la última tampoco que se va a dar. Y no es un asunto tampoco nuevo.
momento que recuerdo yo haber leído y escuchado un discurso del doctor Balaguer en su toma de posesión de 1994, en donde él le advertía, en plena Asamblea Nacional, le advertía a los senadores y a los diputados que como una cláusula de un contrato que habían suscrito con una empresa extranjera, la habían pasado desapercibida, y era una cláusula que decía más o menos de la siguiente manera, como que este contrato permanecerá entre las dos partes convenientes o contratantes, aún en los términos o en el caso en que la isla se fusione, oiga bien el término, se fusione con algún país del Caribe. Decía el doctor Balaguer que en aquel discurso, que cómo era posible que esa cláusula ellos no la hubiesen advertido o la hubiesen tomado en cuenta. Y hemos visto cómo un sinnúmero de proyectos se aprueban al vapor, porque ellos mismos dicen que el hombre del maletín pasa. ¿Tú sabes lo que significa eso de que el hombre del maletín pase? El hombre que va a sobornarlo a ellos. Miren, aprueben tal, línea. Déjalo caer. Sí, déjalo caer. Déjalo caer que yo lo recibo. Entonces es increíble, escúchame que te interrumpa, cómo el Congreso, ambas cámaras del Congreso, gente que están para legislar en favor del pueblo, de hecho eso significa democracia, del pueblo, y decía Abraham Lincoln, del pueblo, para el pueblo. Y con el pueblo. Y con el pueblo. Es decir, es en favor de la población dominicana que hay que legislar. Y siempre acorde a los principios, normas y estatutos que establece nuestra Carta Magna y sobre todo la Biblia. ¿Y cómo va a pasar un proyecto de ley? Ahora ellos quieren retractarse. Fíjate, 18 habían firmado. Y 12 se retractaron. Al otro día, cuando salió a la luz pública. Porque dije que no sabían lo que habían firmado. Entonces, usted, la gran mayoría, están estudiando derecho o son abogados ahí en el Congreso, o tienen asesores que también son abogados, no van a leer un contrato, un diputado no va a leer un contrato. Lo que va a firmar. Es increíble la osadía, ¿verdad? El irrespeto público, y como decía un eslogan, la cachaza y la cara dura de decir ahora que yo no sabía eso, yo me voy a retirar. 12 se retiraron. Muchos países de la región del Caribe y muchos países del mundo, comenzando con Francia, presidente Jordán permitió esto, en España algunos estados, aquí en Argentina recientemente algunos estados, también en Brasil, en Paraguay, en los Estados Unidos varios estados. No, ahí ni se diga. Ya el contrato de matrimonio. Han aprobado eso. Entre ambas personas de un mismo sexo, ya se ha hecho realidad. En contra de los principios bíblicos. Y no enviaron un embajador, ¿me entiendes? Dándonos una señal. ¿Qué mensaje es ese? Eso es un metamensaje. Y que pronto la República Dominicana también estará siendo signataria, firmando o aprobando una ley entre homosexuales de un mismo sexo. El Señor reprenda al diablo. Bien reprendido. Como diría, ¿verdad? Como diría uno, sí. como cristiano, como evangélico, como seguidor de Jesucristo. Mira, Leo Francis. Es increíble. Tú citaste primera o comenzamos hablando. La gema bíblica de la semana, sí, es esa. Primer capítulo de Génesis. Génesis, como su nombre lo dice, es principio. Primer libro del Pentateuco. Capítulo 1, versículo 27, en donde habla de que varón y hembra lo creó, a imagen de Dios lo creó. Pero el versículo subsiguiente, sobre el cual he reflexionado en otras oportunidades, dice: y los bendijo Dios y le dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y enseñoréense de ella. Y hablaba en programa pasado de que esas fueron las 5, ¿verdad?, órdenes que Dios le dio al hombre. Entonces la pregunta a mí es la siguiente, para que usted
amable televidente, reflexione. Ahora me dirijo, ¿verdad?, a la comunidad ceibana completa y apelo, ¿verdad?, no, y a su sí, sí, al mundo. Apelo, ¿verdad?, a su sensibilidad y a su buen espíritu de análisis o analítico. En base a ese principio, o en base a esos cinco principios que Dios le dio al hombre que había creado y a la mujer que había creado, multiplíquense, sojuzguen la tierra, enseñorense de ella, sojuzguenla, etcétera. ¿Usted cree que un hombre con otro hombre va a cumplir con ese principio? ¿Usted cree que una mujer con otra mujer se va a multiplicar, se va a llenar la tierra? O sea, es algo ilógico. Y déjame contestar tu pregunta. Es algo ilógico porque el pueblo ahora mismo te contestaría y te dijese que sí, porque ya hay métodos científicos, adaptación de sexo, la inseminación artificial. Sí, pero ahí es que quiero llegar. Ellos te contestarían a ti ahora mismo, sí, que sí, sí, que hay, sí, métodos, sí, en, sí, otros, sí, países desarrollados, sí, para, hay, que el hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer pueda multiplicarse. Sí, 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 los hay, pero ahí es que quiero llegar. Ahí es los planes de Dios. En donde yo quiero llegar. La respuesta de usted podría ser sí. Es posible que un hombre con un hombre, a través de la de alguno de estos métodos que cita Leo Francis, pueda tener, ¿verdad?, alguna criatura. Pero usted no cree que es contradictorio, no, que un hombre con un hombre quiera tener hijos sabiendo que su naturaleza no se lo permite. ¿Usted no cree que es ilógico que una mujer con otra mujer quieran criar, adoptar una criatura o un hijo, sabiendo que sus facultades fisiológicas y naturales, sí, le dicen que tiene que ser con un hombre, que una mujer puede concebir? Entonces, nosotros hemos visto, y yo estoy seguro de que a nadie le cabe la menor duda de que la Biblia, por todos los costados, por sus cuatro esquinas, condena, ¿verdad?, de manera categórica, de manera vertical, esa práctica. No tenemos absolutamente nada en contra de los homosexuales, no tenemos nada en contra de las lesbianas, ni de lo gay, ni de la comunidad gay. Ahora, de hecho, uno tiene vecinos. Tuve la oportunidad, ¿verdad?, allí en Santo Domingo, de trabajar con personas que eran compañeros, ¿verdad?, y eran, tenían esa tendencia. Esa afinidad. Sí, tenían esa preferencia sexual. Ahora bien, la Biblia nos llama... Escúchame, Pedro Enrique. Estamos hablando principios bíblicos. Lo que Dios ordena no es preferencia. Eso es algo anormal. Exacto. El hombre y lo que tienen una tendencia, una inclinación a eso, le llaman preferencia sexual. Sí, no, pero lo que ocultar. Yo digo es que uno respeta, sí, eso, sí, y que no quieran ver. Y el mismo Dios dice, yo amo el pecador, pero odio el pecado. Es decir, la forma de practicar lo que hacemos los seres humanos que está desvirtuado o está en contra del plan de Dios es lo que Dios odia. Dios ama al pecador. Dios ama a todas las personas ahora. Y es precisamente la posición que nosotros tenemos y debemos de adoptar. Digo esto porque en una comunidad, en un mundo, en un sistema en donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, resulta y viene a ser que ahora hay un término que se llama homofobia, sí, que es supuestamente un trastorno que lo padecen todos aquellos que enfrentan la homosexualidad. O sea, es algo como increíble. Es contradictorio. Porque nosotros lo que criticamos constructivamente esa aberración, entonces somos los que tenemos el trastorno. Porque no aceptamos. Somos homófobos. Porque no aceptamos. Tenemos, ¿verdad? Tenemos esa deficiencia, ese trastorno. No una deficiencia, una discriminación. Sí, inclusive, sí, hay instituciones
pertenece o tiene esa preferencia o esa anomalía, porque también hay científicos y médicos que han alegado que tú naces de manera patógena, genéticamente o hereditariamente hablando, que tú naces con esa inclinación. Hay, no todas, no todas las porque hay varias escuelas científicas. No todas afirman eso, que se nace. Lo básico es, ¿verdad? Lo básico es que en una fecundación el hombre, ¿verdad? Tiene o aporta cromosomas X y Y. Y la mujer aporta dentro de la fecundación cromosomas X. Es decir, que cuando el hombre aporta uno de sus cromosomas, sea X o Y, y la mujer aporta el X, porque es XX, entonces ahí, si el hombre aportó un X, ¿verdad? La criatura será hembra. Pero si el hombre aporta un Y, entonces la criatura será hombre. De sexo masculino. Es decir, en cuanto a ese aspecto de la fecundación, o es hombre, como dice la Biblia, o es mujer. Pero no puede ser hombre y al mismo tiempo ser mujer. Es decir, no hay en cuanto a ese aspecto que los científicos obviamente quieren alegar. No, y que eso lo ha puesto a ellos a romperse la cabeza, porque entonces ahora ellos no encuentran la razón por la cual en cuanto a ese aspecto se pueda justificar la homosexualidad. Porque en cuanto a ese aspecto, o es hombre o es mujer, entonces, ¿qué se han inventado? Pues ellos, que el cromosoma Y que aporta el hombre viene de que afectado, viene con una inclinación hereditaria o genética para dar como resultado que una persona sea afeminado. Sí. Entonces, eso ha venido como consecuencia del pecado. Correcto. ¿Y qué es el pecado? Pero Leo, escucha algo. Supongamos, porque hay gente como que no razona, como que no tiene una mentalidad analítica o crítica. Ah, porque lo dijo el científico tal, eso es así. Oye, siguiente, yo mencionaba la palabra pecado, es que han sido ensequecidos. Sí, la Biblia lo dice. Sí. No ven más allá de sus narices. Porque Satanás ha entenebrecido el entendimiento de la gente para que no le alumbre la luz de Cristo. Esa ley de la libertad, esa institución divina que es el matrimonio, el enemigo ha tratado de contrarrestar, ¿verdad? Claro que sí. Imagínate que llegara a un punto como ha sucedido. A un grado de perversidad, Leo. Que ha nublado, ¿verdad?, el entendimiento de las personas, lamentablemente. Mira, en una comunidad asiática han llamado, ¿verdad?, a la reflexión algunas autoridades, porque casi el 90% de los integrantes de esa comunidad son gay, o son lesbianas, o son homosexuales, y ellos dicen, la preocupación es que va a llegar un momento en que no va a haber reproducción humana y va a haber ¿verdad? Va a haber un estancamiento porque no se puede, no puede haber una multiplicación. A menos que no haya, ¿verdad? Una comunidad, un laboratorio en donde por inseminación y otras formas tecnológicas de fecundar y de crear seres humanos, que también eso es antibíblico. Pues si no hay ese tipo de tecnología ya, esas autoridades dicen que va a haber un estancamiento porque la homosexualidad en esa comunidad asiática llega a más de un 90%. El grado de moralidad de esas personas es tan degradante que ellos quieren enseñar a las otras personas, a otros países o a otras religiones o modo de que entiendan que eso está dentro de lo normal. Fíjate, el grado de moralidad de ellos. Y que ellos, dentro de mucho tiempo, te enseñan a ver lo bueno, lo malo, como bueno. Y lo bueno como malo. Cuando Dios aborrece de manera categórica la unión, la relación entre personas de un mismo sexo.
veces están en las novelas. Es un, en las novelas, óigame, en las novelas en donde no hay atacando continuamente, atacando continuamente a través de la televisión, va a llegar de las momento, redes sociales, va a llegar un de la radio, en donde nosotros, en donde la sociedad va a ver eso como normal, siendo algo no, que anormal. Ya está dentro de, de lo normativo, dentro de lo que es moralmente bueno, que es aceptable, tiene que aceptarlo. Inclusive, hay medios de comunicación, hay programas que están orientados a encaminar a cómo tratar con esas personas, a cómo aceptarlo, la adaptación de un sexo. También hay programas que van orientados a que esta persona lleve una vida normal, que lo vean como algo normal, cuando es aborrecible ante los ojos de Dios. Mira, ahorita interrumpí una idea. Yo me voy más lejos, Leo Francis. Supongamos que la tecnología, la ciencia, la famosa ciencia, llegue y descubre el agua tibia, ¿verdad? Y diga que sí, que es de nacimiento. Eso no descalifica lo que Dios creó. Porque la Biblia dice que en el principio, varón y hembra, Dios lo creó. Que después de que entró el pecado, el mismo hombre haya, ¿verdad?, tenido esa tendencia, usurpando los principios que Dios le trazó, de que tenía que multiplicarse, de que tenía que sojuzgar la tierra, llenar la tierra. Esos son su problema. La Biblia dice, Pedro, y también la Constitución de la República menciona, en su capítulo, en su artículo 55, ¿verdad?, inciso 3, de la manera siguiente dice la Constitución, me voy a permitir citarlo textualmente. Cito lo que dice la Constitución, ya para pasar, ¿verdad?, al otro segmento que ya Daniel Martínez Ramos nos está acompañando, ¿verdad? Dice de la manera siguiente: el Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y ustedes dirán, ¿por qué traemos ese tema a Enfoque Juvenil, que es un programa? ¿Por qué traemos ese tema al programa Enfoque Juvenil? Bueno, Enfoque Juvenil es para enfocar, para orientar, para formar, para informar a la población de la provincia del Ceibo, de la región este, del país y del mundo, todo aquel que nos vea, en caminos de paz, de bienestar y sobre todo para que ellos puedan tener un mejor futuro inmediato y no se dejen influenciar por las malas costumbres y por enseñanzas erróneas que son tendentes a dañar la imagen y a acabar con la misma juventud. Por eso traemos ese programa, porque muchos jóvenes lamentablemente han sido mal influenciados por estos temas. Y vamos a una pequeña pausa comercial, y antes, está en sintonía con nosotros desde su hogar, nos enviaron un mensaje, ¿verdad?, Gertrudis Ramos, junto a Juan Ramos Chichilo, mi padrino. También está Dulce Peguero, deseamos que se mejore, está Dulce en sintonía. Samaira, ¿verdad? Está mi primo Juan también. Ahí también está Rosalda. Está toda la familia Ramos Peguero desde su hogar en El Retiro en sintonía con nosotros. Gertrudis, saludo para ti de manera especial y a toda la familia allá, Chichilo, que están en sintonía con el programa Enfoque Juvenil. ¿Con quién te identificas? Porque somos tu voz. No se mueva. Quédese ahí, en breve regresamos. Quedan saludados toda nuestra comunidad del Ceibo, sí, porque siempre hay recelo. Sí, y siempre le enviamos un mensaje. A veces uno se cohíbe de saludar porque por el tiempo. Hay personas que después le dicen, óyeme, pero no me saludaste a mí. A veces me dicen, no, porque nada más Leo que saluda, tú no saludas. Lo que sucede es que imagínate, el si nos ponemos a saludar a toda la gente. ¿Tú te imaginas eso? Tendríamos que hacer. No se mueva, regresamos en breve.
licenciado Daniel Martínez Ramos. Buenas noches. El hombre encargado de la parte económica. Buenas noches. Buenas noches, Leo Francis. Buenas noches al pueblo Ceibán. Esta es la sección dentro del programa Enfoque Juvenil, el programa, la sección o el TI, ¿verdad? O el test de enfoque económico y de progreso, claro. Con Daniel Martínez y Leo Francis Zorrilla Ramos. Así que la semana pasada estuvimos tratando el tema cómo salir de la deuda, que es una excepción. Son varios pasos, ¿verdad? O varios módulos que estaremos tratando cada sábado con relación a esta problemática, si pudiéramos decir así, porque es una problemática, las deudas. ¿Cómo salir de las deudas? Ahora, ¿cómo no caer en deuda? Ese es el tema que vamos a tratar en esta noche. ¿Cómo no caer en deuda? Hay mucha gente que nos sintonizó, Daniel, que temas así, inclusive nosotros subimos el programa a YouTube y me llamó el doctor Roberto Carlos Quiroz Canela, que es presidente de una fundación y siempre está en sintonía de una manera u otra con nosotros y siempre nos menciona algunas cosas para mejorar en el programa. Me dice, fenomenal, yo lo comentaba con Pedro, la nueva sesión que tiene en el programa del enfoque económico y de progreso, y especialmente el tema que tratamos de cómo salir de las deudas. ¿Cómo no caer en deuda, Daniel? Yo le decía a los amigos televidentes que este tema debió de ser el primero, pero como la persona se le fueron adelante a la deuda, entonces dejamos para el segundo. ¿Cómo no caer en deuda? Cada sábado también vamos a traer una frase económica y de progreso. En esta sesión. Lo único que es la frase no lo vamos a comentar con ustedes. Hacemos el comentario general. De la frase que ustedes comentan cuando inician el programa. Pero siempre voy a traer una frase. Y la frase de esta noche en el enfoque económico tiene que ver que la pobreza es la suma de las horas mal empleadas. La pobreza es la suma de las horas más mal empleadas. Mal empleada. O sea, siempre hemos hablado de que no hay otra manera para progresar aparte del trabajo. Yo a veces, Dios mío, me pongo la mano en la cabeza cuando tengo que hacer cierta diligencia y voy en la calle y veo muchas personas jugando dominó, malgastando su tiempo. Por ejemplo, a una hora de trabajo del día, un lunes, a las 11 de la mañana, 4 de la tarde, jugando dominó. Claro, me repito. No son 4, no, es un grupo que pasa de 10. No, nosotros respetamos la decisión de cada persona de hacer con su tiempo lo que entiende que debe hacer. Pero como estamos hablando del espacio de progreso, hay que entender de que si nosotros invertimos bien las horas que tenemos, hay muchas posibilidades de que nos vaya bien. Hay muchas personas que a veces cuando estamos trabajando necesitamos más tiempo. Y entonces uno dice, mira acá, pero a una vez le hace falta tiempo para seguir trabajando y a otro le sobra el tiempo para hacer lo que quiere hacer con su tiempo. Ahora que tú traes una frase, Daniel, del tiempo y las horas, la pobreza Es la suma de las horas que gastamos. De las horas más, tú sabes más muy empleado. Bien, Daniel, que dice una frase, que el tiempo es oro y quien lo pierde, pierde un gran tesoro. Relacionado a lo que es el mismo test de enfoque económico y de progreso. El tiempo es oro y quien lo pierde, pierde un gran tesoro. Si tú sabes que tú tienes un cheque en tu mano de una cantidad cuantificada, de lo que sea, no importa la cantidad, tú no vas a hacer cualquier cosa con ese cheque, ¿verdad? Tú tratas de invertirlo, de gastarlo en algo que sea útil, que sea productivo, beneficioso para ti y los tuyos. Tú no vas a botar el cheque ni lo vas a regalar. Eso pasa con el tiempo. A veces uno el ve tiempo es oro. Uno ve un joven y le dice, ¿en qué tú estás? Aquí matando el tiempo, no sabiendo que el tiempo es que el tiempo nadie lo mata. Sí. El tiempo es inexorable. O sea, si nosotros no lo aprovechamos de la manera que tenemos que aprovecharlo, él va a pasar. Y el que en realidad va a salir mal gastado, mal empleado, será uno mismo, uno como persona. Así que el tema de hoy
una sobredeuda. ¿Por qué digo sobredeuda? Porque deber en su justa dimensión no es malo. Y voy a dar cierto tips para dar a entender de que deber no es malo siempre y cuando eso que uno debe te va a generar ingreso. No es malo deber, siempre y cuando no exceda la entrada que uno tiene. Es decir, que es bueno coger prestado, que es bueno endeudarse, tú quieres decir. No, yo te voy a explicar a ti. Es bueno que tú le expliques a la población. Hay deuda buena y hay deuda mala. ¿En qué consiste una deuda buena? Ahora yo te voy a explicar cuando hable acerca cómo no endeudarse. Que quiero que los amigos televidentes en este momento le presten mucha atención. El primer paso para uno no sobreendeudarse tiene que ver con un concepto llamado autoestima. ¿Qué tiene que ver la autoestima para uno no endeudarse? Cuando uno tiene una autoestima bien equilibrada, uno nunca va a hacer cosas para impresionar a los demás. Porque la sociedad nos ha vendido de que nosotros somos lo que tenemos. Lo que presentamos. Sí, y no somos lo que realmente nosotros somos. Y como a veces la misma sociedad nos presiona por lo que nosotros tenemos, entonces a veces queremos impresionar. Ahora, y como queremos impresionar con lo que tenemos, nos metemos a veces en una deuda que nosotros no vamos a salir de la deuda. Ahora que tú mencionas eso, Daniel, yo leí algún libro que se llama Autodominio, Máster en Comunicación, que me prestó el doctor Johnny Rijo. Saludo para él, para Johnny Rijo. Que tengo que regresar el libro, ya lo leí. Sí. Es importante. Dice el libro, el autor, tres personas iban de camino. Uno, quien creía ser. Otro, un segundo, quien los demás pensaban que era. Y un tercero, quien realmente era. No sé si tú me estás entendiendo. Tres personas iban de camino. Uno, quien realmente era. Tres personas iban de camino. Uno, quien creía ser. Otro, el que la gente decía que era. Y un tercero, quien realmente era. La gente trata de presentar algo que no es. La presentación, vivir de la apariencia. Y autoestima tiene una composición, una palabra compuesta. Auto es un prefijo inglés que significa mismo. ¿Entiendes? Es decir, controlar. El concepto que yo tengo de ti mismo. El concepto que tú tienes de ti mismo, controlarte a ti mismo, el dominio propio también entra. Y una palabra que mencionábamos ahorita, que es la temperancia. Ese es el primer paso. tener una buena autoestima. Que nadie a ti te haga el croquis de lo que tú quieres en la vida, sino tú tener el concepto propio de lo tuyo. Un saludo muy especial a nuestro amigo y hermano Kellen García, que junto a su familia en este momento está viendo el programa. Otro paso que también nosotros debemos de tener en consideración es que va acorde no gastar más allá de nuestras posibilidades. No gastar más allá de nuestras posibilidades. O sea, que su gasto no esté por encima de sus entradas. Que su gasto no esté por encima de sus entradas. Y otro paso que también debemos tener en consideración es que compremos lo que en realidad nosotros necesitamos. Nunca, nunca nos dejemos llevar por las ofertas. La presión de que... No. O sea, a veces nosotros vemos una oferta, yo no necesito esa oferta, pero la veo más barata de lo acostumbrado de lo que está, y yo entiendo que como es oferta, yo tengo que comprarlo. Llevarla conmigo. No. O sea, si usted no necesita algo, no lo compre. Es como una vez le preguntaron a una esposa, la esposa va al supermercado, y no sé si dije esta frase la semana pasada, va al supermercado, cuando compra una oferta barata, quizá en otro tiempo cuando fue al supermercado le encontró en 1,000 pesos, ahora cuando fue le encontró en 400 pesos, creyó que era una ganga, por así decirlo en el lenguaje que siempre escuchamos, una ganga de la oferta que encontró, la compró,
barato, no por necesidad. Por barato, no por necesidad. O sea, vuelvo y repito, para nosotros no caer en deuda, tenemos que tener una autoestima. O sea, tú tienes que entender de que nadie te tiene que decir a ti lo que tú eres cuando en realidad tú sabes lo que tú eres. Nunca le quieres hacer el bulto, nunca le quieres hacer el bulto al otro. O sea, tú tienes que entender de que el problema, si te sobreendeuda, lo va a tener tú, no son los demás. Si tú no necesitas dos motores, ¿para qué comprar dos motores? Si tú lo que necesitas un motor. Si tú no necesitas una, si tú no puedes comprar una guagua del año 2010, cómprate una guagua del 2000 o 2001, 2002. Tienes que comprar lo que tú necesites conforme a tus posibilidades. Hay expertos en marketing o en mercadeo que te crean necesidades a través del anuncio, la publicidad, a través de la misma oferta que tú acabas de mencionar, y las personas terminan, ¿qué cosa? Adquiriendo un objeto, como tú acabas de señalar, que no necesitan y que nunca lo van a utilizar. Nunca lo van a utilizar. Hay otro tema que va acorde con este que nosotros acabamos de mencionar, que creo que es de mucha importancia para todo joven y también para toda persona que en este momento no está viendo. Y es cómo tener un buen historial de crédito. ¿Cómo tener un buen historial de crédito? Es primero, para hablar de historial de crédito, ya tú tienes que haber contraído una deuda. Claro que sí. Es decir, ya tú tienes que tener experiencia bancaria en crédito. Haber cogido prestado, como decimos. Mira, hay personas que cuando van a buscar visa, entienden que van a obtener la visa por el dinero que tienen. Pero nunca han hecho transacciones bancarias. Y entonces dice, pero ven acá, ¿cómo es que fulano de tal, teniendo dinero, le rechazaron su visa? Le rechazaron su visa. No le aprobaron la visa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí está. Que esa persona no tiene ni tuvo un historial de crédito. Y el historial de crédito es fácil de hacer. Solamente necesita manejo. Manejo. Usted va a buscar un crédito X. Y te buscan el data crédito. Cuando chequean han visto de que tú nunca en realidad le has cogido prestado a nadie. O sea, esa persona no puede decir si tú eres serio o si eres un malapaga. Porque no hay un historial que diga que tú has cogido dinero prestado y no te dice a ti si tú has pagado o no has pagado. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para tener un buen historial de crédito? Primero, lo primero que tenemos que hacer es ir al banco. Ese tema, Daniel, está dentro de cómo no entrar en deuda. Claro, claro que sí. Va todo relacionado. Acorde. Sí, porque yo lo que pasa en Francia, la deuda en sí no es mala. No. La deuda en sí. Tú dijiste que iba a explicar cuándo es una deuda es mala. La deuda en sí no es mala. Siempre y cuando usted pueda pagar conforme a sus entradas, después que uno hace un presupuesto y sacó todos los gastos de ese mes y usted tiene un excedente, usted dice, bueno, a mí me están sobrando 10 mil pesos de mi sueldo o me están sobrando 5 mil pesos de mi sueldo. Yo quiero hacer un préstamo para invertirlo en algo o para invertirlo en algo o para comprar algo que en realidad en la casa yo necesito. Porque tengo que ser realista, no todo el dinero que se coge prestado es para invertir. Ese fuera el ideal, para que con los ingresos que te deja la inversión que tú vas a hacer, entonces tú puedas comprar lo que tú necesitas, pero la realidad no es esa. La realidad es que la gente coge prestado para consumo. Ahora, para aquellos que cogen prestado para consumo, el consejo es, que el dinero que a ti te sobra, después que tú vas a pagar todo, tú vas a tener un excedente. El ideal es que para préstamo, nunca tú cojas para préstamo más del 25% de tus ingresos. Ese es el ideal.
ganando 5,000 pesos. Porque si no lo hacemos así, recuerda de que el dinero no pare. Si tú haces un préstamo sin a ti sobrarte el dinero, tienes que prepararte para quedar mal. Porque no planificaste previamente. Tú no planificaste. ¿Cómo poder? Entonces va a quedar mal automáticamente, va a quedar mal. Y después entonces decimos, oh, qué mal la vida me ha tratado. No, no es que la vida te ha tratado mal. Tú mismo te buscaste el fracaso. Entonces, cuando uno va a buscar un préstamo, lo primero que uno tiene que hacer es, ¿qué cuota yo puedo pagar? O sea, yo no puedo pensar ¿y a qué tiempo también? Yo no puedo pensar que yo quiero un préstamo X. ¿De 5 minutos? Nos hace enseñar el control master, ¿verdad? Ok. Muy bien, okay. Yo no puedo buscar un préstamo X. Un monto tal, siempre y cuando esa cuota a mí no me da para pagar. Otro comentario es, tenemos que negociar la fecha de pago. O sea, y la fecha de pago que nosotros vamos a negociar va a depender de cuándo es que el dinero, el ingreso mío entra. O sea, si mi ingreso entra los 25 o 30, la fecha de pago de ese crédito tiene que estar dentro, en ese radio dentro de, ese de esa fecha, porque si no, voy a quedar mal y voy a pagar lo que llama una mora. Y la mora, entonces, es una mancha. Y como una mancha, eso va a quedar en mi historial. Entonces, el data crédito es una bendición siempre y cuando yo tengo el manejo. ¿Cuál es el manejo? Bueno, si yo me porto bien y cumplo en la fecha que yo dije al banco que iba a cumplir, es una bendición porque todo el mundo va a ver que yo soy una persona seria. Pero si yo no cumplo en la fecha que yo dije que tenía que cumplir, entonces esa mancha la voy a tener ahí y todo el mundo que tiene acceso al data crédito va a entrar y se va a dar cuenta de que yo soy mala paga. Pero si tú cumples, se van a dar cuenta de que tú, ¿qué? Eres una persona responsable. Y otro punto ya para finalizar, después vamos a tratar el manejo que nosotros debemos de tener con la tarjeta de crédito. Que si para el próximo sábado, dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Para que entonces ampliemos y podamos terminar esta parte de cómo tener un buen historial crediticio o de crédito. Para continuar con ese tema y entonces también terminar con la parte que iniciaste de cómo no entrar en deuda. Es decir, con esta parte y de cómo tener un buen historial crediticio. Amigos televidentes, a todos nuestros amigos que nos sintonizan, gracias por estar en sintonía con Enfoque Juvenil, con quien te identificas porque somos tu voz. Recordándoles que llegamos a ustedes gracias al INAVI, Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda, también al PAL, Partido de Acción Liberal, Solidaridad para Crecer, Oficina Provincial del Dr. Teófilo Hernández, Fred ahí en Jinandiana, ahí está la Oficina Provincial del PAL, Solidaridad para Crecer, Partido de Acción Liberal, ahí está el señor José Jiménez, de domingo a viernes, con las puertas abiertas, toda aquella persona que quiera formar parte del PAL. También llegamos a ustedes gracias al Salón Nancy, Salón de Estética Nancy, allá en La Manicera, con teléfonos 809-552-3851, con Salón de Spa, único Salón del Ceibo, con Salón de Spa, Salón Nancy. Gracias a Surtidor y Almacén La Ceibana, de Daniel Martínez y Braulio Mármol, en La Asomante, frente al Mercado Municipal, con teléfonos 809-552-3875, con los servicios del programa Solidaridad de Comer es Primero, también servicio a domicilio, Surtidor y Almacén La Ceibana, de Daniel Martínez y Braulio Mármol. Funeraria y Ebanistería Gino Fría, del maestro Gino Fría, en la Doctor Teófilo Hernández, en Jinandiana, con teléfonos 809-552-2851 y 809-552-3541, Ebanistería y Funeraria Gino Fría, el maestro Gino Fría, ahí está, con servicios de ataúdes, criollos y americanos, y servicio fúnebre a cualquier parte del país y de la región este. Así que Funeraria y Ebanistería Gino Fría. Esos son nuestros